Bienvenido a la mazmorra, Marine. El lugar menos emocionante de todo Marte. Necesito que cojas algo de blindaje y asegures tu pistola para poder pasarte por seguridad. Vale, coge tus cosas. Ahora ya estás listo para combatir. Déjame hacer un test de radio. Comprobación de radio. 1, 2. Excelente. Buena señal. Parece que estás destinado. Centro de comunicaciones fuera de servicio. Sigue el corredor principal que atraviesa el cruce subterráneo, luego todo recto. Tendrás una evacuación rápida. ¿Y qué mejor manera de ver la superficie marciana que correr por ella? Vale, ya estás listo. Ah, y recuerda, hay civiles trabajando aquí abajo. No vayas a entusiasmarte y a dispararle a alguno. Vaya, hacía bastante tiempo que no veía a nadie nuevo por aquí. Bienvenido a la mazmorra, hermano. Disfruta de tu estancia. Estás buscando al científico. No estoy seguro de que quieras encontrarlo. Verás, no importa. No me hagas caso. Ignora lo que digo. Mira, Scotty. He hecho esto 1 millón de veces. No es tan difícil. ¿Y por qué no arrastras tu gordo culo aquí abajo y lo haces tú mismo? Porque me pagan para asegurarme de lo que haces. Acaba ya con el acoplamiento para que podamos continuar. Coleguita, no sé si voy a poder ayudarte con nada. Estoy un tanto ocupado. Hola, soy Grant Baston, el supervisor de servicios ambientales. La fecha es 19 de octubre. He estado oyendo una serie de alarmantes informes acerca de... cosas inexplicables. Estar en otro planeta trabajando bajo tierra amedrenta a cualquiera. Así que es habitual tener algún informe ocasional de cosas raras. Lo que me preocupa es que el número de esos informes se ha disparado. La gente está aterrorizada, de verdad. Los rumores que estamos oyendo acerca de la experimentación en el complejo Delta no ayudan a paliar la situación. Y las fluctuaciones de corriente tampoco. Eso de que las luces parpadeen continuamente y que haya apagones de varios minutos seguidos está asustando a todo el mundo. Hago lo que puedo para supervisarlos a todos, pero siempre andamos cortos de personal. Casi todos los días tenemos a alguien que dice haberse puesto enfermo. Seguiré informando al director de la situación y grabaré los registros al respecto. Ahora es solo que el equipo científico necesita un montón de energía. Ya vale de excusas. Haz tu trabajo y proporciona al equipo científico lo que necesiten. Bien, hago todo lo que puedo. Vaya. Aquí abajo todo el mundo está muy nervioso con las cosas extrañas que han estado ocurriendo. Tienes que ir a la zona de garaje. Es por esa puerta. Oye, tú eres el tipo nuevo destinado al viejo centro de comunicaciones, ¿no?
Mejor que te des prisa, colega. Este corredor no llega hasta allí. Tendrás que dar un paseo rápido afuera hasta la esclusa del centro. No te preocupes, tu traje tiene oxígeno de sobra. Marine, aquí el sargento Kelly. Tendrás que ir a paso ligero. Registra tu zona asignada y mueve el culo de vuelta a Mars City, corto. Por favor, tienes que ayudarme a enviar esta comunicación. Tienen que ser avisados mientras haya tiempo. No puedo dejar, no puedo. Sistemas activados. Tú no sabes lo que yo he visto. No es posible que lo entiendas o lo comprendas. Dos, uno. El demonio es real. Lo sé. Yo construí su jaula. Estoy registrando lecturas anormales. Esto es malo. Dios. No podemos mantener esos niveles. Lo estamos perdiendo. Todas las unidades, aquí el sargento Kelly. Nos ataca una fuerza enemiga desconocida. Replegaos al cuartel general Marine para reagruparnos. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ayuda! Repito, replegaos todos al cuartel general Marine y aguardad órdenes. ¡Mierda! ¡Vuelve atrás! ¡Vigila tu espalda! ¡Ok! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es un infierno! ¡Cuidado! ¡Retirada! ¡Tenemos problemas! ¡Situación nivel 1! Jefes de pelotón, informad de situación. Cambio. Centro de mando, aquí equipo Bravo. Tenemos un marine abatido y dos heridos. Corto. Centro de mando, aquí equipo de fuego 4. Nos tienen atrapados en los laboratorios Alpha. Corto. Centro de mando, aquí equipo Fire 2. El nivel inferior se ha quedado sin sistema principal de energía. Solo queda la reserva y el mantenimiento vital. Hay muchas bajas civiles. ¡Es una catástrofe! No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. ¡Cambio! Cuartel General, equipo de seguimiento 2, abandonando posiciones. Thank you.
aviso. No quiero. Aquí el centro de mando. Presentaos directamente en el cuartel general Marine y esperad nuevas instrucciones. Esto es el registro sonoro del jefe de ingeniería Frank Delahue, asignado a la producción de corriente, fechado el 18 de octubre de 2145. El estado operativo actual del sistema eléctrico está al 23% sobre su capacidad nominal. He aumentado los turnos laborales de todo el personal a 12 horas diarias para atender la demanda. La carga en continuo aumento del complejo Delta está sembrando el caos. Si seguimos manteniendo estos niveles, vamos a empezar a perder sistemas críticos. Solicito autorización para requisar partes de otros departamentos a fin de mantener nuestro equipamiento. No sé lo que le pasa en Delta, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Las demandas constantes ya son bastante malas, pero los rumores están empeorándolo todo. Si las cosas no mejoran pronto, esto va a ser un infierno. Esto es el registro sonoro del jefe de ingeniería Frank Delahue, asignado a la producción de corriente, fechado el 24 de octubre de 2145. Los problemas de reclamación siguen asolando el procesamiento principal. Solo en la pasada semana hemos tenido dos sobrecargas más en esa unidad. Esas sobrecargas pueden destruir las válvulas y causar una emisión de llamas muy peligrosa, capaz de incinerar cualquier equipamiento sensible en las proximidades. Hasta la fecha, solo hemos tenido un herido como resultado de esas roturas de válvulas. Esto ha sido gran parte gracias a la rápida respuesta del equipo de ingeniería. Nuestro procedimiento de introducir el código de error 842 en la terminal ha demostrado ser adecuado y recomiendo que no se hagan cambios en el mismo.
general, equipo de seguimiento 2, abandonando posiciones. Están atravesando la torre. Tenemos un código rojo. Daño estructural masivo en el sector 2. El sargento Kelly, no sabemos a qué nos enfrentamos. Repito, no hemos identificado a la fuerza atacante, pero son unos hijos de perra de mucho cuidado. Si no tenéis una ruta despejada para hacer al cuartel general, acumulad munición, haceos fuertes en una posición y mantenedlos a raya. Thank you.
Tenemos un hombre abatido y varios heridos. Nos están atacando y necesitamos atención médica inmediata. Centro de mando. Aquí equipo Fight 2. El monorraíl está destruido. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. Cambio. Recibido, equipo Fire 2, retroceded al puesto más cercano y montad allí un puesto de mando, corto. Unidades, aquí el sargento Kelly. Replegaos al cuartel general Marine y esperad nuevas instrucciones.